Hola, bienvenido a un nuevo video de esa sección de todo lo que necesitas saber para trabajar como programador o desarrollador de software en República Dominicana. El tema que toca para este video específicamente es cómo es el sueldo de un programador en República Dominicana. Muy interesante. ¿Cómo es el sueldo? Si pagan bien, si pagan bien o mal, ya ustedes lo determinarán o llegarán a su propia conclusión si pagan bien o mal, como a ustedes les convenga, como a ti te convenga, de hecho. Pero nada, si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video o el siguiente video de esta serie. Y nada, vamos a empezar con el tema. Bien, ¿qué pasa? Hay diferentes, varía mucho el sueldo por la zona donde vivas en República Dominicana y también la naturaleza de tu trabajo, o sea, el área que tú te dediques. Específicamente en programación o desarrollo de software, yo voy a hablar, a decir unos datos que no es, ninguno es específicamente lo que gano, sino que es como unos rangos de sueldo entre lo que podría variar esa categoría o ese tipo o ese perfil. ¿Por qué? Porque, como les dije, puede variar muchísimo del cielo a la tierra, dependiendo de la zona donde trabajes, la empresa, un sinnúmero de factores. Y nada, primero, el renglón más, por decirlo así, básico que veo es el junior. Con junior me refiero a esas personas o esos programadores que tienen de 0 a 2 años de experiencia, más o menos 2 años, 1 año, etcétera. ¿Qué pasa? Ellos, este perfil normalmente son pasantes, que, o sea, empiezan como pasantes haciendo pasantía de la universidad en alguna empresa y se quedan. Son simplemente personas que quizás no saben mucho de programación, pero empiezan a trabajar y le buscan el hilo para poder empezar, y muchas son personas que ni siquiera tienen título de programador, de universidad, y simplemente trabajan, se dedican a programar a pesar de no tener un título de universidad. El sueldo puede variar, lo tengo aquí anotado de hecho, puede variar entre 15 mil y 25 mil pesos dominicanos. Más o menos así iría el rango, más o menos, porque puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero sí. Eso es casi a nivel como estudiante, por decirlo así, con poca experiencia, como dije, de 0 a 2 años de experiencia, puede ser ese sueldo. Pero como también le dije, todos los datos que yo de aquí puede variar según la empresa y según el área en que vivas del país. El siguiente renglón serían esos perfiles, esos programadores que tienen una experiencia de entre 3 y 6 años, que muchos lo pueden considerar senior, por decirlo así, según la empresa, porque también que te consideren senior varía según la cultura de la empresa, lo que ellos consideran que debes de conocer para o saber o tener de conocimiento para ser senior. Estas personas, el salario de este perfil puede variar de entre 30 mil y 60 mil pesos dominicanos. Ojo, sí, puede variar entre ese rango. Normalmente estos datos yo los he extraído preguntándole a amigos, que he visto compañeros de universidad, compañeros de estudios cuando consiguen empleo, personas que le he preguntado que tienen más tiempo laborando, mayores, etc. Por lo tanto,
para los que tienen experiencia entre 3 y 6 años, más o menos por ahí andará el rango de sueldo o salario. Me refiero con salario, toda la cantidad que digo son mensuales, salario mensual. En este caso, de 3 a 6 años, de entre 30 mil y 60 mil pesos. Y ya los programadores que ya tienen mucho más experiencia, que ya son de 8 años en adelante, 8 años de experiencia laborando, es bastante. Ya este salario puede ser de los 60 mil hasta incluso 100 mil, 120 mil, según si tiene títulos, si tiene másters, si tiene especialidades. Como dije, estas exigencias, estos requerimientos varían y dependen mucho de la empresa, del tipo de empresa que estés trabajando y cuál de este, y la zona de del país también, claro está. Pero ese es el punto. No solamente se puede limitar hasta ahí, hasta los 120 mil, sino no solamente se puede limitar hasta, sino que hay programadores que ganan más, incluso más, porque también ya hay un rango de salario que puede ser para esos programadores que trabajan como freelancer, o sea, como independientes que trabajan directamente para una empresa en otro país, que también tienen mucho conocimiento y mucha experiencia y pueden llegar al cargo de o al título de software architect o arquitecto de software, que ya eso se utiliza en muchas empresas para llamar a ese rango un poco mayor que el senior, y es una persona que tiene mucha experiencia en proyectos y muchas áreas. Básicamente esos son los datos que te traje. Dime tu opinión, dime qué te opinas, si ves los datos correctos, si ves los datos un poco erróneos, porque al final todo esto son estimaciones. Estimaciones en base a lo que he preguntado, en base a lo que he visto. Ya saben, ya, pues así es, estimaciones. Pero más o menos por ahí va la cosa, en base a esas estimaciones. Déjame en los comentarios qué te opinas, si es buen o no muy buen sueldo, salario. Tu opinión me interesa mucho. Vamos a debatir aquí abajo. Si tienes alguna idea de alguna pregunta sobre el empleo en República Dominicana, las empresas, por favor déjala en los comentarios, y yo contento preparo un video y te la respondo. Y nada, si te gustó este video, dale un like. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. So, hasta la próxima.